Realmente muy contento con la visita del presidente y toda su comitiva. Esto para nosotros es un logro demasiado importante. ¿Quién es el que nos sueña con tener el título de su propiedad? ¿Verdad? Una lucha de muchos años. Como campesino, como organizaciones sociales, como dirigente social, te hablamos a no acordar el tema del gobierno ya por. O sea, o echar ahora el problema y que vea solución en los campos. En el campo donde hay gente muy sufrido, ojalá no, a más de 30 años, algunos 35, 40 años, ni hay día más a ver, o titulado de la tierra y hoy están recibiendo su título de propiedad de su familia. Primera vez que con la presidenta Inter, o echar la amistad y problema, porque hay obreros hola Paraguay, pero una cosa es otra cosa. Jande, yo he echado ahora el problema, es muy otra cosa. Continuamos con la entrega de títulos y también la audiencia pública con las organizaciones campesinas. Trabajo que arrancamos el jueves a la tarde. Muy contentos de haberle escuchado a una gran cantidad de dirigentes campesinos. Fuimos asistidos por, digamos, por los líderes acá del distrito. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro, Chacomer Automotores, Classic Motos, Lácteos Lactolanda.